Fallece Ricardo González, Cepillín, confirmó su hijo al programa Sale el Sol. Indicó que sufrió un paro respiratorio. Los médicos pudieron sacarlo, pero había posibilidad de otro, dijo. Sus hijos pudieron despedirse de él, nos hizo caso mi papá cuando le dimos palabras de tranquilidad y a los 10 minutos se nos fue, dijo Ricardo, su hijo. Gracias a todos por sus muestras de cariño. Indicó que la última voluntad del payasito de la tele era ser cremado. Ayer fue ingresado a terapia intensiva tras sufrir insuficiencia cardíaca y neumonía, minutos después se informaba que sería intubado. El pasado 28 de febrero ingresó al Corporativo Hospital Satélite debido a dolores intensos en la espalda media. Luego de realizarle varios estudios fue sometido a una cirugía que duró 9 horas, en que le colocaron 8 tornillos y 2 varillas. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.